pues ha sido una brillantísima representación del sombrero de tres picos, ¿no? Donde se han podido apreciar toda la belleza y la sencillez de esa escenografía, de esos figurines que diseñó Picasso hace tanto tiempo, hace 78 años, y que sin embargo están perfectamente actuales, ¿no? Se podrían haber sido hechos hace este mismo año, ¿no? Hace pocos días. Realmente ya quisieran, Carmen, ya quisieran algunos ser capaces de trazar esa incisividad, ese esquematismo, esa fuerza hoy día que tienen, siguen teniendo estos figurines, fíjate, y efectivamente, como muy bien, 78 años, la vida de una persona y de una persona longeva. Sí. Ha sido también el bailarín Antonio Márquez, que ha hecho una interpretación de esta danza realmente brillante también. Y que bueno, la coreografía era la que hizo Antonio, el bailarín Antonio, para el Festival de Granada del año 58, pero él la ha recreado, ¿no? Él la ha recreado y la verdad es que ha estado espléndido, con muchísima fuerza y la verdad es que haciendo valer precisamente pues esa belleza de esta composición de Manuel de Falla, ¿no? Sí, ya no un poco todo el montaje estaba en un grado mayor o menor, pero estaba dentro.